Ave María Purísima. En este día vamos a rezar por el eterno descanso de los que murieron en guerras y en batallas y están en el purgatorio. Esta intención era muy querida al fundador de nuestra congregación, de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción, San Estanislao de Jesús y María Papchinski. Este sacerdote polaco, como capellán de los ejércitos polacos en casi todo el siglo XVII, acompañó las luchas, los combates, los enfrentamientos entre el ejército polaco y tantos invasores que Polonia sufrió en estos siglos. Al ser capellán del ejército, estuvo en contacto directo con la vida de los soldados y en este contexto es donde empezaron a sucederle sus primeras experiencias místicas con las benditas almas del purgatorio. Terminaba una batalla y él iba al lugar donde se había realizado a rezar por el eterno descanso de todos, polacos y los de otras nacionalidades, los de los otros ejércitos que habían caído en combate. Y en esta oración, poco a poco, empezaron a aparecérsele los fallecidos, diciéndole: Padre, por favor, rece por mí, morí, no estaba preparado, voy a estar mucho tiempo en el purgatorio si nadie reza por mí. Por favor, Padre, celebre la misa, por favor, Padre, reza el rosario. Es de esta realidad cotidiana de ver la muerte violenta y sin preparación de tantas almas que San Estanislao le dejó a la congregación de los Padres Marianos, fundada por él, la tarea específica de rezar por los que mueren en guerras o en pestes. En este mismo siglo, en Polonia, a consecuencia de las guerras, hubo muchas pestes y por eso, de entre todas las almas del purgatorio, San Estanislao quería que rezáramos de manera especial por ellas. Pidamos hoy por el eterno descanso de todos los que murieron en guerras y batallas. La muerte violenta no siempre permite que el que muere se prepare debidamente, que pueda ser un mínimo acto de contrición, un mínimo acto de entrega a Dios que tanto ayuda al alma para seguir de viaje hacia Dios. Por eso hoy le pedimos al Señor, con nuestro Padre Nuestro, con nuestros 10 Ave Marías, con nuestra gloria, por el eterno descanso de estos hermanos nuestros, pedimos al Señor también que conceda al mundo un tiempo de paz. Que así sea.